allá. Juanito, hijo, despiértate, que tienes que ir al colegio. ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Juanito, tienes que ir al colegio! ¡Despiértate! Yo tengo que entregar toda esa ropa. ¡Ay, Dios! ¡Shh! ¡Apúrate, Juanito! ¡Apúrate! ¡Cámbiate para que te vayas al colegio! ¡Apúrate! Terminada la función, el dueño del teatro se fue a la cocina a preparar su cena. La carne atravesada de un asador giraba lentamente sobre el fuego. Pero como faltaba algo de leña para que el asado estuviera en su punto y bien dorado, llamó a sus sirvientes y les dijo: «Tráiganme enseguida aquel muñeco que dejé colgado de un clavo. Me parece que está hecho de madera bien seca. Y estoy seguro que en cuanto le echemos al fuego, dará una buena llama para terminar el asado». Los sirvientes obedecieron, aterrorizados ante la colérica mirada de su dueño. Los criados llegaron a la cocina llevando en sus brazos al pobre Pinocho, que chillaba desesperadamente: «¡Sálvenme! ¡Yo no quiero morir! ¡No, no! ¡No quiero auxilio! ¡Socorro!». Entonces salió el dueño del teatro, un hombre tremendo y tan feo que solo verle daba miedo. Su boca era grande como un horno. Sus ojos parecían dos faroles rojos encendidos. Llevaba en las manos unos látigos hechos de serpientes y de rabos de zorros. Bueno, niños, eso es todo por hoy. Mañana continuamos con otro cuento. No se olviden hacer su dibujo de Pinocho. Juanito, ¿te gustó el cuento? Felizmente vivo frente a tu casa y te puedo acompañar de vez en cuando. Yo también jugaba como tú por estas calles. Juanito. Juanito, no te preocupes. Yo también me orinaba cuando era chico. Hasta que aprendí que tenía que avisar cuando quería ir al baño. ¿Usted también se hacía la pichi? Sí. Pero no se lo digas a nadie. Juanito, Juanito, mira, mira. Ya llegó tu papá de viaje. ¿Qué te habrá traído ahora? Juanito. Oye, oye, Sonia. Y regresando de orar le puse a pensar. Qué rico, mi mujercita debe necesitar su cariñito ya. Solo te fuiste 2 días, Paco. Igualito, pues, mi amor, quería estar contigo ya. Así que aceleré el mionca para llegar al toque. Vamos a la cama otro ratito, mi amor, ¿sí? No, no. Más tarde, Paco, más tarde. Ahorita llega Juanito. Le tengo que dar su comida. Y después tengo que lavar toda esa ropa. Qué picholita, un ratito más, ¿sí? Más tarde, te he dicho, más tarde. ¿Cómo? ¿Tan fuerte toca Juanito? Ah, profesor, qué sorpresa. Gracias por traer a Juanito. Pasa, pasa, no te voy a servir bien. Hasta luego, profesor. Sonia, es que quería comentarte un problema que he notado en Juanito. Sí, mijo, cara. Mira lo que te traje, hijo, ¿eh? Un King Kong para que te pongas como King Kong. Juanito se orina otra vez en los pantalones y... ¿Otra vez meado? ¡Carajo! ¡Este chico está cada vez peor! ¡Ya vaya a cambiarse, cochino! ¡Dame mi King Kong! Voy a premiar a meones como tú. Con permiso, profe. Ya se va, ¿no?
Ya vengo, Sonia, ¿ya? Oye, dale una tanda a ese muchacho para que aprenda, ¿ya? Señor, disculpe, pero creo que ese es el problema. Ya voy, hijita, ya voy. Profesor, disculpe, otro día lo atiendo. ¡Paco! 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 Oye, Paco. ¿Cómo? ¿Te vas a ir así nomás? ¿Qué te has creído? ¿Que tu casa es una pensión? Déjame algo para los bebés. Ya ves que lavando ropa no me alcanza. Caramba, Sonia, ¿acaso no voy a regresar? Ya toma 10 soles, ¿sabes? Mientras tanto, toma. Dejo esa carga y regreso. No quiero verte conversando tanto con ese profesorcito, mi ticha, ¿quieres? Ya vengo a las 5. ¿A las 5, ah? Ya estoy terminando, hijita. Mañana temprano tengo que entregar toda esta ropa para tener platita para ti y tu hermanito. Ya cuando estés grande me ayudarás, ¿no, mi bebé? Y tu padre que no llega. De repente ya se habrá encontrado con sus amigos. Solo Dios sabe lo que estará haciendo. Ese, le encanta aprovecharse de tu pobre madre. Mami, tengo hambre. Oye, ¿y tú de dónde vienes? Te desapareces igual que tu padre, ¿no? No te sientes allí. Mira lo que has hecho, caracho. ¡Sácate ese pantalón! Me tienen harta. Tú, tu hermanita, tu papá, nunca están cuando se les necesita. Tú no tienes la culpa, hijita. Disculpa, disculpa. Mira, ve cómo te has ensuciado. Vamos a sacarte ese pantalón todo cochino. Mira, ven, has ensuciado toda la ropa. Viene el camino del papá de Pinocho. Y sale la mamá y la atropella. Y Pinocho hace explotar el camino de su papá. Y con la fuerza de la madrina hizo revivir a su mamá. Y cuando vio el camión roto, le pegó a Pinocho. Es increíble que haya sucedido algo tan terrible en nuestro barrio. Y nosotros ya sospechábamos de ese hombre tan malo. Y le advertimos a Margarita que vigile a su marido. Sí, pues. Siempre le pegaba a la Margarita y a sus hijitos. Ya se veía venir algo así. Pobrecita niña. ¿Cuántas niñas más estarán en la misma situación? ¡Ay, Dios mío! Y le decíamos, ¡denúncialo, hija! ¡Denúncialo a la demuna! ¡Ese hombre es malo! Total, miren lo que estaba haciendo el monstruo ese. Déjame ayudarte, Sonia. Ay, profesor, muchas gracias. Creo que no envolví bien este paquete. Sí. Yo ayudaba a mi mamá con la ropa de todos. Éramos un familión, ¿te acuerdas? Sí, tenía varios hermanitos. Y ahora varios hijos. Sí, de ahí de repente me quedó la vocación por los niños. Qué raro, ¿no? Todos confiamos en usted, profesor. Además, lo conocemos muy bien. Juanito lo quiere mucho. Sí, yo también le tengo mucho cariño. Justamente hace tiempo que quería preguntarte sobre Juanito. Me preocupa que esté siempre tan distante, que no se integre a sus amiguitos. Y últimamente he notado que sus juegos son muy violentos. Por eso quería preguntarte si en tu casa... Si piensa usted que yo le pego a mi hijo, está muy equivocado, profesor. Sí, lo resondro. A veces le doy algunas palmadas. Pero no soy mala con él, solo lo corrijo. Sí, pero la violencia no solamente se ejerce con la correa o el palo. También los gritos y los insultos hacen daño. Profesor, yo lo respeto mucho.
pero creo que se está metiendo donde no le corresponde. Además, yo cuido y educo a mis hijos como yo creo. Son mis hijos, no son los suyos. Profesor, mi ropa. ¿Tu esposo tampoco hace daño a Juanito o a ti? Basta, profesor. Jamás permitiría que me suceda una cosa tan horrible, ni a mí, ni mucho menos a mis hijos. Y por favor, no se meta más en nuestras vidas privadas. Está bien, Sonia, pero recuerda que también se aprende a ser padre y madre. Nadie nace sabiendo. Buenas tardes. Hola, Paco. Creí que llegabas en la noche. Todavía no he cocinado. ¿Y la bebé? La tiene una vecina, me la cuida mientras estoy... Mientras te paseas con el profesorcito, ¿no? Pendeja de mierda. Ahora vas a ver, carajo. ¡No, Paco! ¡Pasa! ¡Pasa, carajo! ¡Pasa! ¡No, Paco! Thank you.
tarde, profesor. Quería conversar con usted. Yo también. Ah, tengo buenas noticias de Juanito.